Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso. En esta ocasión vamos a hablar respecto a la creación de formularios, pero por el momento no vamos a caer en el tema de comenzar a diseñarlo, ¿verdad? Sino más bien, vamos a conocer la interfaz porque aquí, ¿cómo decirles? Acá en adelante ya estamos hablando un poquito de programación y conlleva, que podamos conocer la interfaz para que sepamos dónde poder llamar las funciones, ya que el VBA tiene una ventaja que parte de su sistema, parte de su codificación está orientada a objetos, es decir, ya están los comandos, como por ejemplo cambiar fuentes, cambiar el relleno del formulario en este caso, a diferencia de otros lenguajes que todo, ¿verdad? Todo, absolutamente todo hay que codificarlo, es decir, si tú le quieres poner un fondo al formulario, tienes que darle la instrucción para que lo pueda hacer. En cambio, acá ya tiene una ventana de propiedades que son los objetos que va a ir generando las instrucciones que tenemos. No deja de ser no deja de tener la parte programativa. Pero como les digo, el VBA, la mayoría de casos, se resuelve copiando ya los argumentos que nos va a dar el corrido de algún programa en sí, ¿verdad? Entonces hoy vamos a descubrir esa parte y vamos a trabajar en ello. Permítame, solo quiero terminar de reportar que no me han ayudado con lo del, con lo que es la parte de la plataforma. Siempre, por lo menos en mi caso, sigo viendo el avance nulo. ¿Logran ver mi pantalla, verdad? Sí. Gracias. Les voy a compartir ahorita. Permítanme que no veo la otra barra. Les voy a compartir el archivo. Miren, se pueden hacer encuestas aquí también. Ya lo acaba de descubrir. Ahorita les comparto el archivo. O seis, acá está. Miren, como tenemos habilitada la opción programador. Siempre que vayan a crear un archivo con macros o ya metidos en el área de macros, guárdenlo como extensión macros. O sea, es decir, en guardar como le damos libro de Excel habilitado para macros, ya que eso evitamos que se puedan perder los macros, de que les esté preguntando cada rato si lo quieren guardar o no. Y situaciones que me ocurrió a mí la vez pasada de que habíamos creado un formulario, ¿se recuerdan? Y cuando lo vine a querer volver a ejecutar, ya no lo tenía.
Entonces, tratemos de guardarlo. Miren, todavía tengo el problema que me borra los macros. Creo que todavía. Muy bien. No está compartiendo. Sí, sí, ahorita le voy a compartir. Ahorita. Acá les decía, miren, acá en archivo. Gracias, gracias. Acá le pueden dar libro Excel habilitado para macros. Y eso nos va a ayudar a que el archivo se pueda acoplar a los macros. Como les digo, la desventaja con los macros es que llama mucho virus. Entonces, incluso aunque lo hayamos creado nosotros, en ocasiones se genera el problema de que puede tener alta probabilidad de que acarreemos un virus, ¿verdad? Bueno, por protocolo, el objetivo, pues, identificar las interfaces de desarrollo de programación de las diferentes partes de las herramientas para crear formularios y en ciertas situaciones, como les digo, se puede realizar por medio de objetos y en otro caso sí vamos a tener que aplicar la parte de VBA, o sea, la codificación que está en, si no me equivoco, está en Visual Basic, que vamos ahorita a descubrirlo, ¿verdad? Vamos a acá les dejo una bibliografía. Yo creo que aquí sí sería bueno de que ustedes, si quieren ahondar un poco más en el tema, si puedan tener bibliografía, por lo menos, que son los más recomendables, ya que permite estar viendo y a la vez aprendiendo. Pero sí es bueno que ustedes comiencen a trabajar con esta parte porque no van a aprender solo con lo que se le vierte en una hora. Entonces hay que buscar ciertas situaciones. Muy bien, para llamar un formulario, vamos a ir haciendo la parte, necesito que en esta parte, por lo menos como va a ser bien teórica, necesito que pues yo les voy a dar un tiempo para que puedan replicar lo que estamos haciendo. Hay que irnos a la pestaña programador, ¿verdad? Para llamar un formulario o para crear un formulario. Nos vamos acá donde dice, en la pestaña donde dice Visual Basic, en el submenú código, y nos va a llevar a este ambiente. Acá yo ya tengo abierto un formulario, que es lo que estaba tratando de practicar. Estaba tratando de preparar la clase. Y acá, para poder crear un nuevo formulario, nos vamos a el menú dentro ya dentro de Visual Basic, ¿verdad? Nos vamos a User Form, ¿sí? Acá, usted les va a darle clic, van a crear un formulario del tipo que yo tengo acá y se les va a habilitar de esta forma. Miren, se les va a habilitar de esta forma, donde tenemos el toolbox y el User Form, el área donde vamos a trabajar. Es por default, le va a salir este tipo de detalle, ¿verdad? Entonces, la idea es que comencemos a aprender cómo poder codificar esta información y todo va a depender de la creatividad que nosotros tengamos. Así que, por el momento, necesito que repliquen lo que hemos trabajado ahorita, de que se vayan a Visual Basic, creen su primer formulario, o sea, una vez en Visual Basic se vayan a Insert y le dan User Form. Y me validan cuando tengan este ambiente, por favor. Pero mientras voy a probar acá. Listo, ingeniero. Gracias, muchas gracias. Voy a probar acá. Y más o menos esto que estamos trabajando acá es un formulario, miren. Sí, es un formulario.
Entonces, necesito aquí, no me recuerdo dónde lleva el acento este. Entonces, valídenme acá. Muy bien. Vamos a tener que hacer un recorte de video por acá. Entonces, nos vamos a esta parte del user form. Vean, acá tenemos, como les digo, el área de trabajo. Tenemos el toolbox, donde aquí vamos a encontrar los diferentes botones que ya los vamos a ir descubriendo uno por uno. Y acá, me imagino que por default les apareció así. Si no, para poder llamar lo que es el, ¿cómo decirle? Lo que es la, el cuadro o la canasta de propiedades, vean, le damos clic acá en esta manita que dice Properties Window, ¿sí? Donde al darle clic acá, me está, bueno, si yo tengo seleccionado el porque en su momento va a tener botones, ¿verdad? Aquí pueden ver que está seleccionado el formulario en sí, o sea, todo el ambiente del formulario donde vamos a colocar los botones. Entonces, al darle clic acá, estamos viendo que estoy relacionando los botones, perdón, estoy relacionando las propiedades para este formulario que está aquí. Entonces, actívenlo y acá vamos a encontrar situaciones que podamos comenzar a conocer, ¿verdad? Actívenlo y ahorita les doy. Les doy las actividades. Muy bien, la primera que vamos a conocer es la del nombre. Miren, la del nombre. Acá vamos a crear ahorita, vamos a interactuar y vamos a crear un ejemplo, vamos a ponerle primer ejemplo, todo con sin espacio, ¿verdad? Ejemplo de formulario. Póngale ese nombre. Y miren, acá ya tengo el nombre. Acá lo hemos, didácticamente le hemos puesto ese nombre. Sí, didácticamente le hemos puesto ese nombre. Pero cuando ustedes creen un formulario, recuérdense que cuando comiencen a codificar, van a comenzar a llamar el nombre del formulario. Por ejemplo, si le hubiéramos dejado User Form 1, al momento de estar codificando, por ejemplo, show, ¿verdad? O sea, show que significa el comando mostrar, podríamos ponerle userform.show, que eso me va a permitir mostrar el formulario por medio de un botón. Pero a lo que quiero llegar es que el nombre debe de ser corto, ¿verdad? Form 1 o Form 2, algo por el estilo, ¿verdad? Form, y así de manera que cuando ustedes lo llamen, porque cuando comiencen a codificar se les va a hacer bien largo la sintaxis. Ustedes notaron ya cuando grabamos un macro todo lo que aparece. Entonces, eso les va, si ponen un nombre demasiado largo, les va a consumir mucho espacio o no van a estarse recordando de la parte de cómo, cómo se llama ese formulario, ¿verdad? Hay mucho espacio como para que se puedan equivocar con el nombre por ser tan largo. Entonces procuren ponerle siempre un nombre corto. En este caso, como no vamos a programar todavía, didácticamente lo puedo poner primer ejemplo de formulario. Luego, estas líneas punteadas pues me van a servir a mí como guía para cuando quiera crear un botón o cuando quiera comenzar a trabajar con el formulario. Luego sigue entre los más comunes, ¿sí? Después de haber creado su Use Form, entre los más comunes tenemos, como les decía, su
Bueno, toda esta sección de acá se llama cuadro de VBA Project, es decir, acá van a aparecer todas las aplicaciones que ustedes han creado, como macros, que se llaman módulos, como formularios, y todo lo que pudieron ver acá, miren todo lo que pudieron ver acá, ¿verdad? Módulos, class módulos, que ya son situaciones de, por lo menos el módulo es el macro que creamos, y el class módulo ya es comenzar a relacionar ciertas situaciones como tablas, como macros, como formularios, para comenzar a programar ya como lo requiere la parte verdadera de programación, que es por medio de base de datos. Tenemos el área de trabajo y tenemos lo que son la caja de herramientas o el toolbox, como lo pronuncien mejor. Acá, como les decía, en este botón, teniendo seleccionado lo que queremos trabajar, porque en su momento también vamos a seleccionar botones, y si tengo seleccionado el botón y aperturo el cuadro de propiedades, estamos haciendo referencia a las propiedades del botón. Acá estoy haciendo referencia a las propiedades del formulario, del forms que tengo acá. Acá tenemos sus propiedades y como estábamos descubriendo, entre las propiedades más importantes tenemos nombre del seminario, el nombre del formulario, ¿verdad? El nombre del formulario. Color de relleno, color de bordes, acá el estilo de bordes, acá tenemos como un subtítulo, ¿verdad? Un subtítulo. Luego tenemos el tipo de fuente, el color de fuente y el tamaño de fuente. Luego, acá vienen muchas situaciones que, por lo menos quizás, digamos, entre las más reconocibles, por simple inspección, por ejemplo, acá le pueden dar sus dimensiones. Miren, ahorita, si ustedes notan, tiene 736x100, lo voy a manipular y va, acaba cambiando sus dimensiones, tanto acá como acá. Miren, el ancho y el largo, ¿sí? Y la altura, el height y el ancho, ¿verdad? Aquí tenemos un zoom que... Vamos a ver si yo lo cambio a 200, ¿qué ocurre? Vean el zoom de las cuadrículas. El zoom de las cuadrículas no es que la cuadrícula, ¿cómo explicarles? Si ustedes quisieran ser un poquito más detallista, ¿verdad? Y cubrir esta parte de esta forma así, que los puntitos les queden junto a los cuadritos, lo que ha hecho es hacer un zoom, pero no tiene barras así como Excel. Si digamos que yo quisiera hacer un zoom acá, se me hace ese zoom, puedo ver esta parte, pero no me puedo desplazar para ubicarlo de manera, por lo menos que lo que está dando, ¿verdad? De manera que pueda ver el zoom de lo que está ocurriendo acá. O sea, me va quedando como el zoom de lo que en su momento tengo marcado, Lo vamos a dejar en 100. No entiendo por qué no han puesto junto el width y el height. Acá tienen su altura y acá tienen el ancho. Entonces, si lo trabajamos, acá pueden variar este tipo de situaciones. Luego tenemos, como les decía, el back color. Acá no me da mucho variación de colores. Si yo quisiera hacer un color, digamos, un poquito más llamativo, acá lo puedo ver, vean. Por lo menos, cuando uno está explicando esto, me gusta poner colores fuertes para llamar la atención, pero acá ya nos da como unos colores mates quizás, porque no tiene mucha. Mucha presentación. Entre más oscuro, pues perdemos las guías, los puntos que están ahí, que nos pueden servir como poder trazar, ¿verdad? Vamos a ver si puedo acá dejarle visto las cuadrículas. No tiene para ver las cuadrículas. Le voy a dejar una punteada para que cuando estemos trabajando podamos interactuar. Le voy a dejar este color para que al momento de ver los videos se vea. Bien, tenemos el fondo, ¿verdad? El border, que habla
tiene que ser este tipo de border que está acá. Vamos a ver si aquí le puedo poner un negro. Pero estamos hablando, miren, el border, estamos hablando de las líneas que están acá. El estilo de border solo tiene entre 1 y 2. 0 y 1, perdón. Y ya tenemos estas tres partes de aquí. Luego podemos elegir la font, la fuente. Acá me dice lo que quiero trabajar. De escribir algo sobre el formulario, no sobre el botón, se va a colocar ya de una manera estándar el tipo de letra que va a aparecer cada vez que yo llame una viñeta. O si lo quisiera personalizar, lo voy realizando por cada viñeta que voy trabajando. Aquí el color, no se lo voy a cambiar para que no hayan problemas. Y como le decía, el ancho del formulario, ¿verdad? Y acá queda para que podamos descubrir más. Vean, aquí lo puedo, vamos a ver. Puedo desplazar. Muy bien, practiquen esto ahorita de al form, colocarle el color de su gusto, el borde de su gusto y el ancho que vamos a trabajar, ¿verdad? Que es 449.25 por 749. Ya vamos a descubrir más partes. Para mientras, pues voy a pasar la lista. Sí, voy a pasar la lista. Quizás por la hora, pero somos uno de los grupos con menos ausencias. Bien, Ana Hilda. Ana Hilda Cancura. Berenice Josefina Linares. Presente. Gracias. Brian Estefan Madrid. Presente. Gracias. Carolina Amalia Salinas. Gracias. Fernando José Menéndez Gómez. Francisco Javier Auceda Peraza. Presente. Gracias. Francisco Javier Cornejo Barahona. Presente. Ileana Priscila Castillo Hernández. Rafael Humberto Mata Castaneda. Presente. Gracias. Raquel Abigail Ortiz Ramírez. Abigail no está hoy tampoco. René Alberto Gómez. Cindy Marisol. Presente. Gracias. Susana Marlene Murillo. Y don Wilfredo. Muy bien. Sí, genio. Gracias. Entonces acá tenemos, como les digo, nuestra interacción con las propiedades del formulario. Quizás aquí no mucho, dependiendo del botón que pongamos o comencemos a armar, vamos a tener más propiedades acá. Luego, en la barra de Toolbox, o en la barra de
en herramientas, en la caja de herramientas, vamos a encontrar alrededor de 15 botones. Miren, no confundir. Por ejemplo, acá en Excel yo tengo... Ingeniero. Hola. No está compartiendo todavía. Gracias, gracias. Es que para que se animen a participar. Les decía, acá tienen alrededor de 15 botones. Y dependiendo de la versión que tengamos, así podemos encontrar muchas veces más botones. Por ejemplo, en algunas versiones hay una diferencia entre pictures y entre... Se me ha escapado el nombre, pero no sé si a nivel de inglés será diferente. Picture y foro, o sea, picture y foto. O sea, uno me permitía agregar fotos y videos y en el otro solo me permitía agregar fotos, ¿sí? Fotografías. No sé si a nivel de concepto la palabra picture y foro será distinto o serán sinónimos. Pero encontramos más botones en otras versiones. También no confundir los controles active y los controles de formulario. Esto nos... Usualmente los botones que tenemos acá me van a servir para poderlos relacionar desde la hoja de Excel hacia el VBA. Y esto me va a permitir trabajarlos directamente en el VBA, aunque los dos funcionan acá, ¿verdad? Los dos funcionan, pero usualmente... Por ejemplo, si yo quisiera llamar mi formulario, voy a colocar este command button o button one y este acá me está dando, digamos, como la fórmula para poderlo crear. Pero luego tengo que irme a Visual Basic a codificarlo, ¿verdad? A codificarlo para que, digamos, por ejemplo, al darle clic acá, me coloque el formulario. Creo que por ahí en su momento creé un formulario, ya se lo voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, si instalo o coloco un botón, miren, acá está modo de diseño. Acá en modo de diseño, al darle clic y darle modo de diseño, acá ya me permite como modificarlo en sus diferentes situaciones, ¿verdad? Propiedades, acá tengo las propiedades. Aquí puedo ver la fuente de código, si en dado caso lo he creado. En este caso no he creado nada. Y aquí ejecutar alguna prueba. Al quitar el modo de diseño es como que ya lo que dejé funcionando. Y entonces al darle clic va a comenzar a funcionar lo que hemos codificado. Entonces esto es a nivel de Excel, ¿sí? Con estas dos partes. Y esto es a nivel de ya Visual Basic, o sea, VBA. Entonces, vamos a comenzar a descubrir. Acá yo he tratado de que tengan una breve descripción. No les, ¿cómo decirles? No están exentos de que ustedes amplíen la información, especialmente si quieren aprender. Una vez creo que aprendan BBVA, están llegando a un máximo nivel en Excel. Como les decía, yo identifico cuatro niveles, ¿verdad? Según la experiencia que he tenido, básico, medio y avanzado. Y avanzado para mí ya incluye estar programando, sí, estar programando en Excel. Entonces, y luego pues viene la evolución a el Power BI. Incluso ya hay plazas de trabajo solo aplicando Power BI. Podrían ganar una competencia muy grande si ustedes se meten a curso Power BI. Pero por el momento, ese nivel de Power BI, incluso MySQL, como no hay mucho formador, todavía está muy caro poderlo adquirir, ¿verdad? En ISAFOR solo como uno o dos proveedores están dando Power BI, pero el problema es que son jornadas muy extensas, ¿sí? Prácticamente son para personas que están desempleadas. Entonces, veamos, acá la flechita es similar a esto que tenemos aquí, miren, selección de objetos, o sea, esto nos permite seleccionar los objetos de una manera grupal
para moverlo, para eliminarlos o para hacer algún tipo de variación. Luego tenemos la viñeta de texto, que esto me va a permitir a mí escribir algún tema, algún mensaje, etcétera, etcétera. Luego tenemos las etiquetas. Con esta etiqueta es la que yo voy a programar con su respectivo nombre, ¿verdad? Cuando vayan a la propiedad, como les decía, colóquenle un nombre que sea corto, porque voy a mandar a llamar la viñeta y ahí le voy a comenzar a adicionar situaciones de desarrollo. Este cuadro combinado que tenemos acá es como que, ¿se acuerdan de la validación de datos? Sí, que yo le doy una pestaña y me puede brindar diferentes opciones a seleccionar con la respectiva comando o la programación. Igual esta parte que está acá, ¿verdad? Pero este más que todo es como que tengamos, este es para seleccionar, ¿verdad? Le doy clic y lo selecciono. Y este como que va apareciendo y lo voy a seleccionar. En su momento, si vamos a utilizar una herramienta, se van a comenzar a ver las diferencias. Son similares, pero no iguales. Es lo mismo que estas partes de acá. Miren, estos dos botones que están acá. A nivel de nombre, pues los podemos llamar como checkbox y option bottom, ¿sí? Me permite seleccionar, por ejemplo, cuando ya vamos a ver una prueba de cada uno, pero cuando yo pongo este check bottom, este check option, lo coloco y me deja un espacio para colocarle un nombre. Como que yo pusiera tres chequecitos de estos y le dijera, ok, elija el sabor de su bebida. Entonces tú le das clic a uno de ellos, creas el botón, creas la herramienta y le pones fresa o el sabor de la cola, ¿verdad? Cola, naranja, dietética. Entonces me permite crear el cuadrito para seleccionar y un nombre para darle nombre a esa viñeta. Lo mismo con el círculo. Este es para un tipo de botón similar al que estábamos viendo, ¿verdad? Que le das clic y queda como sumido o queda como seleccionado o queda como que fuera un switch. Es decir, que mientras el switch esté apagado, queda con la parte gráfica o la dimensión hacia el frente, ¿verdad? Es decir, se logra ver que está como salido de la pantalla que tiene el switch. Si le das clic, se hunde y ese es el efecto que se mira con ese tipo de botón. Acá tenemos la Pictures, que me permite agregar una imagen. Luego tenemos las barras de desplazamiento, ¿verdad? Una es con scroll, o sea, similar a la que tengo aquí, miren, similar a la que tengo acá, que tiene las dos flechitas, o aquí lo pueden ver en esta barra, que tiene las dos flechitas, la izquierda y la derecha, y tiene entre medio una barra para poderse desplazar. Y la otra es como que fuera así, como que fuera la que tengo acá. Logran ver que solo son las flechitas, similar a la que tiene Word, pero no tiene barra de scroll. Entonces, ahí el gusto es lo que queremos, ¿verdad? Barra de desplazamiento con scroll y sin desplazamiento. Luego acá tenemos como para poder crear doble página. En este caso, la diferencia con la pestaña y la página es que en la página tú vas a crear doble formulario. Es como cuando abrimos una hoja en Excel, ¿sí? Cuando abrimos una hoja, perdón, en Internet, tenemos la pestaña, que yo aquí dentro de la misma pestaña, dentro de la misma hoja, puedo ver otras hojas, pero es similar a esta de aquí, miren, doble pestaña. Aquí podría crear más comandos, o sea, podría crear más herramientas. Y acá puedo crear dos formularios a la vez. Digamos, por ejemplo, que crear aquí un formulario que dijera, el llenado de parametrización de los vehículos de capacidad de 20 toneladas hacia arriba o de, ajá, correcto, y los capacidad de los vehículos de una tonelada hasta 20 toneladas. Entonces acá puedo crear dos tipos de formularios. También tenemos los botones que me permiten que los va a presionar el usuario, ¿verdad? Similar a lo que les decía al botón del switch.
va viendo la, algunos tienen mayor alcance que otros, es de irlo descubriendo, y los otros es más que todo de estilos. Y también tenemos conectores para agregar otros controles. Esto de acá me va a crear como un marco, donde adentro de ese marco yo le puedo colocar opciones, ¿sí? Colocar opciones, decirle, como para poderlo diferenciar de que esas dos opciones son para poder comenzar a llenar. Entonces, vamos a ir descubriendo cada uno de ellos, ¿sí? Y lo vamos a ir practicando, ¿verdad? Por ejemplo, acá vamos a crear el primero, que es el label, y vamos a colocar una viñeta. Acá voy a escribir y le voy a poner formulario. Aquí sí puedo ocupar espacios. Miren, ejemplo. Perdón. Le voy a poner primer formulario, primer ejemplo. Y noten acá, miren, noten acá en caption, ¿sí? En caption es como el subtítulo. ¿Por qué? Porque, digamos, la viñeta se llama Label One y el caption, o sea, lo que estoy escribiendo sobre el label es el texto que estoy colocando acá, ¿verdad? El primer ejemplo de formulario. Entonces acá pueden ver un ejemplo de poder ver la parte de lo que es caption y de lo que es el nombre del formulario. Acá le voy a poner unos estilos, miren, de los que más representativos. Le voy a poner de esta forma. Tenemos que encontrar como para poderlo alinear. Miren, aquí dice text align. Vamos a ver qué puedo encontrar acá. Acá le voy a decir que está en el centro. Acá le voy a decir. Esta está como la a nivel del ancho. Hay que encontrar que se logre alinear a al centro de acá. ¿Sí? Vamos también, ya lo vamos a ver, vamos a cambiar. Solo quiero cambiar la fuente. Acá le voy a poner fuente. Acá le voy a poner un tamaño más grande. Le voy a poner negrita. Le voy a poner este estilo. Quiero ver cómo va a ir quedando. Usualmente para internet se utiliza una de las fuentes más utilizadas para crear a nivel de, ¿cómo explicarle? De todo el ambiente nube, llamémoslo así. Me utilizan la fuente Verdana, ¿verdad? Miren aquí un tamaño 20. Lo quiero dejar pequeño para encontrar la alineación cabal en el centro del botón. Sí, por lo menos acá tenemos el primer botón, que es crear texto. Practiquen, si ustedes están ahorita, por favor, practiquemos este ejemplo. Vamos a crear un formulario cualquiera por el momento y ya una vez dominados los botones, vamos a crear este formulario que utilizamos con el macro, y ahora vamos a capturar información por medio de formulario, pero por el momento interactuemos con este. Esta versión me ha decepcionado un poco porque no tiene más colores en los estilos de los borders. Incluso aquí antes aparecía de una sola vez la opción del color. Hoy hay que andarlo buscando. Vean, acá lo tengo, o sea, ya me da un limitado de colores, ¿sí? Antes aparecía una opción que uno podía elegir el color. Acá donde dice for color es para poder encontrar, para poderle dar el color a la fuente, el tipo de fuente y su tamaño, y
acá, para poderle dar, veamos aquí, lo voy a agrandar un poco, para poderle dar la ubicación. Que se me hizo el alineado central, está acá. Este text align me lo alinea en el ancho, ¿verdad? Ya había encontrado acá. Para que lo pueda alinear. A la izquierda. Practiquemos eso ahorita. Vean, acá tenemos efectos, miren, Raisin, o sea, como que se vean salido, ¿verdad? Le vamos a poner este Raisin de acá. Y acá creo que está el Texan, ahí está el centro. Y creo que con esto vamos a trabajar. Muy bien. Entonces luego, acá tenemos, por ejemplo, voy a crear una nueva viñeta y le voy a poner aquí que diga, vamos a ver si me permite copiar la viñeta, que diga que teníamos acá, por ejemplo, placa del vehículo. Entonces acá le estoy diciendo al usuario que este va a ser el botón, el nombre de la información que necesito capturar. ¿Sí? Esto va a ser lo que el usuario va a llevar. Y acá, en este que está acá, en Textbox, va a ser donde él va a digitar la información. ¿Sí? Por ejemplo, P, o dependiendo de la máscara que le pongamos, ¿verdad? 175623. Acá también trabajo con las propiedades, miren, eso es lo que a veces se vuelve un poquito, trabajar con objetos se vuelve un poquito tedioso, porque hay que andar buscando acá en Tahoma las fuentes. Luego vamos a buscar el alineamiento. Bueno, es de comenzar a familiarizarse con esta parte, ¿verdad? Con esta parte. Luego tenemos este listado que está acá, como les decía, a medida lo vayamos codificando, al darle clic acá, pues me va a poder dar opciones de poder seleccionar. ¿Sí? Acá, si ustedes ven, al correrlo, aquí me aparece una breve lista, es como que fuera la validación de datos. Luego tenemos esta otra opción que pareciera que se confunde con esta parte de aquí, pero aquí nos van a aparecer las listas, las opciones de lo que vamos a seleccionar. ¿Sí? Luego tenemos, como les decía, las opciones. Por decirles algo, si puedo poner estas opciones, acá dice Checkbox One, donde vamos a escribir la opción que queremos ponerle, ¿verdad? Le voy a poner gasolina. Y
Me voy a ir aquí a... Sí, acá podría seleccionar lo que es la gasolina, lo copio y acá le voy a poner diésel. Esta es una forma y esta es la otra. Tengo dos opciones, uno con cheque y la otra con, bueno, aquí le llaman option borrow. Y acá le voy a poner diesel. Si yo estos los quisiera envolver en una, o sea, que se vieran dentro de una pantalla, de un frame, podría ser lo siguiente, ¿bien? Solo quiero alinearlo bien. Sí, podría ser esto, miren. Lo pongo por acá y le agrego esta parte. Le doy clic derecho. Acá le voy a poner la opción y donde dice caption, acá frame, le pongo tipo de combustible. Sí, le puedo poner un 14 y un negrito. Y acá tengo este frame dentro de dos opciones que podemos trabajar. Luego que tenemos este tipo de botón también. Y como les digo, esto se parece al botón que estábamos viendo allá en Excel, ¿verdad? Que al darle clic se va a hundir o va a ser el efecto de hundimiento o va a ser el efecto de 3D de haber salido. Ese es otro tipo de botón también. Es similar, bueno, este es exactamente igual al que estábamos viendo en Excel, ¿verdad? Que estábamos viendo Excel, que habíamos visto este que está acá. Este que hemos puesto aquí, ¿verdad? Botón de comando de control. Luego tenemos la barra de desplazamiento. Este es, como les digo, sin el scroll. Arrastrándolo de esta forma, lo puedo poner para de manera horizontal. Le voy a hacer una copia. Y de manera vertical, arrastrándolo de esta forma. Miren. Acá, ¿verdad? Como que crear este ambiente de barras. Este es el otro, que es con scroll. Acá tiene una barra. Aquí no me va a funcionar porque no está todavía relacionado, ¿verdad? Para poder moverse. Hay que ver cómo se relacionan estos con estos. Por ejemplo, acá, miren. Al relacionarlos acá. Tenemos que encontrar cómo relacionarlos. Solo que aquí no lo puedo traer al frente, permítanme. Vamos a ver si necesita que primero se coloque acá. Pero los podemos relacionar. Bueno, acá voy a dejar esta barra acá. Este sí tiene scroll, como les decía. Este de acá puede servir tanto a nivel horizontal como vertical. Y tenemos ese botón. Luego tenemos el pictures. Miren, acá con los pictures hay que tener cuidado. ¿Por qué? Quizás entre lo más representativo de las fotos es que
ya no necesitamos estar codificando. Sí se puede codificar, ¿verdad? Que mandas a llamar la dirección y le pones el nombre de la foto, como que fuera MS-DOS, y aparece la foto. Pero acá lo que hay que identificar es dos cosas. ¿Cómo poder llamar una fotografía sin estarlo codificando? Y que la fotografía quepa en el hueco, que en el área que le he colocado, ya sea que cree la imagen a medida, o los pixelajes que tenga a medida de la herramienta, o sea, del marco, ¿verdad? El marco que tiene la herramienta, o comenzar a darle los pixelajes en esta parte de acá. Por ejemplo, si yo lo quisiera llamar, me voy donde dice acá, miren, donde dice Pictures, ¿lo logran ver? Acá donde dice Pictures, sí. Acá le doy clic, voy a buscar una imagen, le voy a poner esta imagen que dice Camión 3, porque ya tiene más o menos, cuando estuve preparando la clase, tiene la imagen, o sea, no me queda muy grande, ¿verdad? Entonces acá ya le puedo poner una imagen, pero... Eso que acaba de hacer ahorita, Inge, si se va a la opción de Backstyle o Backcolor y le da Autofit, no se lo hace solo. Pregunta. Esto que está acá. Ajá, yo por ahí vi una, por ahí vi una opción que decía Autofit y quiero ver. Ah, pues no, dele en Backstyle, déjeme verle. Ajá, que yo lo acabo de ver ahorita y sí me salió, me ajustó. Te quedó como la imagen proporcional. Me lo autofitió. ¿A dónde lo encontraste? Autosize, mira. Ajá, ahí autosize, dele true. Acá está la opción. Pero ahí lo que hace, vamos a poner otra imagen más grande. Voy a poner una imagen más grande que es la que quería poner. Me voy a ir a Pictures. Acá le voy a poner True, ¿verdad? Y acá le voy a poner Pictures. Y voy a agarrar este que está más grande. Pero lo que sucede es que el cuadro. Vamos a ver si lo puedo reducir. El cuadro, cuando le doy Autosize, el cuadro se hace al tamaño de la imagen. Lo que yo he estado intentando es que la imagen se me haga el tamaño del cuadro. La única forma que logré encontrar es que estuve probando haciendo la imagen, digamos, como que fuera un GIF, como que fuera una, ¿cómo le llaman a eso? Que cuando hacen las figuritas, JPG. Que reduciendo, ¿ah? Pero no sería en formato JPG entonces. Sí, lo guardé como JPG, pero dependiendo del pixelaje que le des, pues, por ejemplo, este está en su estado JPNP, creo que se llama espérame, quiero ver la extensión. Acá, mira, lo hice de este tamaño, esta imagen que está acá, es esta que está acá, mira. Es esta que está acá. Entonces, a prueba y error, llegué para tener una imagen presentable aquí, hacer una de este tamaño. Al momento de guardarla, la guardé como JPG, pero la otra que está allá es PNG. O sea, está en su estado natural. Demasiado grandísima, ¿verdad? Pero es lo que te decía. Antes había unas opciones. Por ejemplo, aquí acabas de encontrar una. Mira, antes los colores, por ejemplo, te daba aquí la opción y te iba una paleta. Pero si ustedes notan acá, tiene la paleta acá y tiene unos colores como ya predefinidos. O sea, que yo puedo cambiar, por ejemplo, si le quiero cambiar el color al form, acá puedo elegir las paletas, miren. Entonces, eso es lo que ocurre con las versiones, con los cambios de las versiones, ¿verdad? Que muchas veces mueven los menús, y más que ayudarte, no sé, te vuelven a, como que volvés a nacer para poder esa parte. Entonces, acá, la imagen, este autosize, lo que hace es, el cuadro lo adapta a la imagen, pero yo quiero adaptar la imagen al cuadro. Lo que he logrado, nada más como les digo, es esto, ¿verdad? Que el formulario tenga esta parte de acá. Miren, y acá es como me va a ir quedando. Al darle, por ejemplo, acá, ¿verdad? Acá lo tengo en modo de diseño.
acá no puedo correr, le quito el modo diseño y para poderlo ver cómo va quedando el formulario, le doy en play. ¿Lo lograron ver? ¿Dónde le estoy dando clic? Acá. Y le doy play. Entonces, digamos, acá tengo esto. Miren el botón cómo queda, ¿verdad? Cómo se desplaza. Acá, esto, como les digo, hay que relacionarlo al formulario para que, digamos, que el formulario quede bien ancho. Vamos a, bueno, que quedara bien ancho, ¿verdad? Y hay que desplazarse o que las opciones se puedan desplazar. Practiquen un momento y les voy a mostrar. Solo aquí quiero quitar el logo de la empresa cuando hicimos un formulario para un formulario. Quiero ver si lo encuentro para mientras practican. Quiero ver, este formulario estaba en indicadores de descarga. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Para mientras practiquen lo que les estoy mencionando. Vean, ya lo encontré. Miren, acá tenemos esto, ¿verdad? Miren, tenemos esto. Este formulario que creamos en su momento era para llevar un indicador de contenedores, ¿verdad? Y, por ejemplo, acá está incrustado el botón. Miren, el botón que les decía para que me llame el formulario. Al darle ingreso de datos, acá se construía este formulario. Acá llenábamos los datos del vehículo, ¿verdad? Aquí teníamos, por ejemplo, el tipo de transporte, las zonas, quién lo había descargado, si estaba en estatus, en proceso, en espera, los datos de la descarga y los diferentes clientes que manejábamos, porque este era un operador logístico, ¿verdad? Acá los botones para ingresar, limpiar y cerrar. Si nosotros nos vamos al programador, ¿sí? Nos vamos al programador, esto ya se encuentra. Ya se encuentra codificado. Quiero ver si no me equivoco, es este. Acá está. Acá está la interfaz. Y acá están los módulos, miren. Entonces, todos estos comandos que están acá, ya están creados, ¿sí? O sea, solamente hay que cambiarle las ubicaciones, hay que cambiarle las indicaciones que necesitamos, ¿verdad? Que ya están creadas. Acá está todo lo del formulario, miren. Bueno, creo que aquí está todavía. El scroll, por ejemplo, ahí me user form. Si yo quería capturar datos acá, le doy doble clic acá y acá está lo que ya realizo. Esta parte ya me lo da el mismo formulario. Al darle clic, vean todas estas sentencias que están acá. Ya vienen dadas. Y lo único que le vamos cambiando quizás es el nombre de lo que se va trabajando. Y muchas veces se vuelve bien interesante, ¿verdad? Pero el problema es que, así siéndole sincero, ¿verdad? El detalle es que solo para esto es un trabajo, pues, o sea, para hacer esto es una plaza de trabajo, es una carrera. Entonces, que tú tengas este tiempo para poder hacer esto, se vuelve, no sé, qué sé yo, se vuelve más desafiante que aplicativo. Porque
tú lo puedes ocupar, pero lo puedes hacer, digamos, ¿en qué momento lo vas a hacer? Pues porque conlleva bastante tiempo, ¿verdad? Esto eran desveladas que uno hacía, no crean que solo con ponerlo se trabajaba, ¿verdad? Entonces, por eso que hasta cierto punto, el tema de formularios y de macros, más que todo nos apoyamos con la grabación de macros, ¿verdad? Grabación de macros. A mí me tocaba mucho, como yo era de calidad, me tocaba crearles, o sea, yo llegué a automatizar muchos procesos ahí y crearles a los usuarios para, como en aquella época, el 2007, 2000, 2010, etcétera, etcétera, comenzar a sacar a la gente de la papelería y comenzar a trabajar ya, por lo menos en Excel. Como les digo, qué lindo hubiera sido si todo esto lo hubiéramos podido colocar en la nube en aquella época. O sea, evitaríamos una infinidad de gasto de papel, de tinta, de tiempo, más que todo, y rápidamente se pudo haber llegado a una nube y trabajarlo. Pero poco a poco es lo que vamos a tratar de transmitirles el conocimiento. Como les digo, estar programando esto es una plaza de trabajo, pero no está de más aprenderlo, por lo menos para que en aquellos programillas pequeños, aquellas aplicaciones pequeñas, podamos hacerlo más agradable, más técnico, más profesional, etcétera, etcétera. Entonces les dejo ahorita la primera etapa de esta situación va a ser que ustedes puedan practicar esta parte y el día de mañana ya vamos a construir ya este formulario, o sea que nos vaya quedando para poderlo ir trabajando y llenando la tabla. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Les queda acá quizás ir viendo en las propiedades, porque conociendo las propiedades y manejando, o sea, de una manera directa, dónde darle clic y todo lo demás, podemos ganar mucho tiempo, ¿sí? Podemos ganar mucho tiempo. Por ejemplo, a mí me queda de tarea encontrar cómo alinear esto aquí en el centro. Ya le logré alinear de izquierda a derecha, pero no he logrado alinear de arriba hacia abajo. Y la otra tarea es la imagen de que la imagen se adapte al cuadro, no el cuadro a la imagen. Como les digo, una alternativa es comenzar a copiar y pegar la imagen a cada rato, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestioncitas nos quita tiempo. Muy bien, vamos a llegar hasta acá. Pasen una feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.